era hija de mis abuelos Joaquín y Purificación, quienes educaron profundamente a sus hijos en la fe cristiana. El Señor les concedió la gracia de llamar a la vida religiosa carmelita a dos de sus hijas, Patricia y Serafina. Fue bautizada el 28 de mayo del mismo año en la parroquia de San Sebastián, diócesis de Cartagena-Murcia, con el nombre de Aurelia, y confirmada el 5 de octubre de 1950 en Orihuela. Inició el postulantado en 1950 y el noviciado el 14 de octubre del mismo mes. Hizo la profesión temporal el 29 de octubre de 1951 y la profesión perpetua el 27 de febrero de 1958 en Puerto Rico. Recién profesa, fue destinada a la clínica del doctor Segura en Valencia. Aquí estuvo combinando los estudios de enfermería con el cuidado a los enfermos, obteniendo a los 4 años el título de enfermera. En 1955 es trasladada a la clínica Dr. Julia de Puerto Rico para atender a los enfermos psiquiátricos. En 1967, con otro grupo de hermanas, va a fundar el Hogar Carmelitano. En 1971 pasa a Santiago de los Caballeros, al Hospital de Niños, República Dominicana. Según hermana Patricia, la experiencia de esta misión le marcó y le ayudó a vivir más de lleno el carisma carmelita. En 1973 vuelve a Puerto Rico a la clínica Dr. Julia, a petición del director médico. En este lugar permanece hasta que se retira la comunidad de la clínica en 1975. Regresa a España y continúa su tarea de enfermera en una clínica de San Sebastián. Después, en 1979, marcha a Villanueva de la Serena. Jubilada en 1992, es destinada a la residencia de San Juan de Alicante con el fin de atender a los ancianos. Posteriormente, pasó a las comunidades del Colegio de Socuéllamos y finalmente a la comunidad del Colegio de Alicante. Su acción apostólica se basó fundamentalmente en el cuidado a los enfermos, actividad que desarrolló con todo esmero, caridad y profesionalidad, siendo testimonio de serenidad, esperanza y alegría para todos ellos. Nuestra hermana Patricia destacó por su carácter abierto, sereno y alegre. Ella misma decía que una de sus habilidades particulares era alegrar a los demás. Cuando veía a una hermana o a otra persona triste, le salía espontáneamente a contar un chiste para que se pusiera contenta. Hermana Patricia entendió bien el mandamiento del amor. Su vida transcurrió sin ruidos, sin afanes de grandeza. Al contrario, fue toda sencilla, tratando de reflejar a Jesús, haciendo el bien con su chispa de buen humor. Mujer de gran sensibilidad, que captaba hasta los más mínimos detalles. Se sentía feliz cuando prestaba algún servicio a las hermanas o a empleadas. En Socuéllamos y Alicante, ya jubilada, ayudaba en todo lo que su salud y los años le permitían, disimulando siempre sus malestares físicos. Era servicial y acogedora con todos. Quitaba importancia a las cosas, trascendiendo todos los acontecimientos, natural en su trato, siempre con una sonrisa. Colaboraba en el trabajo con las hermanas, en aquello que podía. En determinados momentos ayudaba a la cocinera para aliviarle un poco el trabajo. Para la vida comunitaria era un remanso de paz. Escuchaba y valoraba a la persona. Sabía dar en cada momento ese toque a los acontecimientos diarios. No se quejaba por nada. Era alegre y muy detallista, contemplativa, mujer de Dios y para Dios. Cuando nadie lo esperaba, empezó a sentirse mal. Después de realizarle unas pruebas en el Hospital Cardiovascular de San Vicente de Raspey, le detectaron un cáncer de pulmón. A pesar de la gravedad, supo aceptarla con toda fortaleza, serenidad y sentido cristiano. 1 mes y 20 días transcurrieron desde su ingreso en el hospital hasta el final de sus días. Su salud se iba deteriorando a pasos agigantados. No obstante,
nadie podía imaginar la prontitud de su fallecimiento, por la entereza y buen ánimo que manifestaba. Diariamente recibía la comunión, a pesar de sentirse bien y en paz. Como preparación a su partida, quiso confesarse y que se le administrara el sacramento de la unción de enfermos. Ha querido el Señor llamarla a recibir la recompensa del gozo eterno. El día 16 de enero de 2009 falleció en el silencio de la noche, tal como había sido su vida, un canto a la paz, una entrega callada y gozosa por el reino y por Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por el don que has regalado a la congregación y a la Iglesia, con la vida y la vocación religiosa de tu sierva y buena y fiel hermana Patricia Miñano López.